Alumnos de Jauja, un saludo de PPK. Señor alcalde, señor gobernador Unchupaico, congresistas y sobre todo ministra y padre José. Aquí estamos avanzando. Hay que darle valor a estas aulas, trabajando un montón. Recién empezamos, pero todos tenemos que trabajar. Los chiquitos ahí arriba, hola, hola. Y un día, esos chiquitos serán ingenieros, médicos, técnicos, enfermeras, abogados, arzobispos. Aquí en Junín ustedes tienen un arzobispo. Monseñor Barreto, le mandamos un saludo muy especial. Y a todos los profesores, estamos tratando de mejorar. Hay mucho trabajo que hacer, pero los sueldos van a mejorar cada año, así como lo hemos prometido. Estamos cumpliendo. Y yo quiero que en Jauja no solo haya un buen colegio, varios buenos colegios, un buen aeropuerto, una buena carretera central, no como la de ahora, y un buen hospital. Y vamos a pasar por el viejo hospital ahora para darle un saludito y decirle bye bye. Y empezar uno nuevo. Pero todos tenemos que trabajar. Y chicos y chicas, mándenle un mensaje a los políticos en Lima. El mensaje es sencillo, déjennos trabajar, déjennos trabajar, no hagan intriga, no se bajen a ministros cada dos semanas, porque así no podemos trabajar. Hagan su trabajo y déjennos hacer nuestro trabajo. Ese es el mensaje que hay que mandar a Lima. Gracias. ¡Viva Jauja! ¡Viva! ¡Viva el presidente! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, invitamos al señor presidente de la República y a la ministra de Educación a... ¿Cómo has tomado la foto? ¿Con la X, no? Sí, del segundo piso. ¿Tú le tomaste ahora que el presidente estaba ahí en el patio? No, todavía no estaba. Ah, antes que llegara el presidente. Sí. Sí, exacto. Y acá abajo dice colegio. Los colegios llegan al patio del San José. Los colegios son el Carmen, el San Vicente, el Enrique y me olvidé un poco más. Llega Pablo Conchisca y la ministra Marilú Martín llegan a Jauja. Hoy, el 3 de julio. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.